Paola Macarena Massa, trabajo en la escuela 39 Timoteo Gordillo en el turno mañana, en primero B, y soy maestra suplente. Trabajamos con la consonante M y P. Trabajamos en el programa de memorizar donde ellos crearon su propio juego. Hicimos el juego de la M y el juego de la P armando parejas en imprenta mayúscula y minúscula que son con las que estamos trabajando. La introducción a la clase, nosotros venimos trabajando con vocales, consonantes, venimos todo un trabajo y como resultado final quise armar un juego donde ellos pudieran trabajar con la XO, donde puedan manejar la tecla de mayúscula, minúscula, donde puedan operar con el programa de memorizar, que es muy lindo. Fue una experiencia hermosa porque la pudimos lograr con la ayuda del proyector y con láminas, que es la única forma en que se puede llegar a término con las actividades en la XO, porque son muchos los chicos y si yo no tengo un material, un soporte, no puedo terminar la tarea en la escuela, en el grado. Y si uno la retoma después esa tarea, ya se pierde el interés, es como volver a hacer lo mismo. Entonces fue más que exitosa la actividad. Utilizamos como soporte el monitor, el proyector, láminas, bueno, las computadoras y el pizarrón, porque ante cualquier duda los chicos, nosotros trabajamos en el pizarrón para que ellos pudieran copiar, porque primer grado no escribe bien, digamos, entonces le cuesta. Lo que quiero decir es que la computadora es un recurso, es muy bueno y es como el libro que nosotros tenemos. No lo usamos todo el tiempo, pero es muy importante porque tengo una biblioteca permanente en las manos, entonces no necesito de muchos libros y un montón de cosas que cargamos a los chicos con las mochilas. Tengo una computadora que tengo un montón de programas que me van a ayudar en todas las materias y en todos los grados. La cuestión es conocerlo, meterse, probar, equivocarse, como hacen los chicos. Y ayudarlos a ellos a conocer, porque los chicos, ¿qué conocen de la computadora? Bajar un juego y jugarlo, nada más. Y no conocen todos los programas y todos los beneficios que tiene esto. Es una herramienta más, no tan solo para los chicos, sino para nosotros como docentes, porque yo hago mis planillas de cálculo, donde hago todos mis exámenes, donde escribo mis glosas, las palabras alusivas de los actos, donde escribo toda la presentación de las tarjetas, para dirección, o sea, hago todo mi trabajo. Es una herramienta, pero más que importante. Y esto lo hemos logrado este año. ¿Por qué? Porque tenemos un facilitador en la escuela. Hola, mi nombre es Melina Bustamante, soy facilitadora TIC. Trabajo en la escuela número 39, Timoteo Gordillo, en turno mañana. Mi tarea en la escuela es facilitar el trabajo de los docentes, por lo general. También trabajo con los chicos, ayudándolos a utilizar la XO, informándoles sobre nuevas actividades o sobre cómo compartir actividades, que es lo que más les interesa. Y a los maestros sobre cómo utilizarla, porque básicamente hay varios que no saben las actividades básicas y descargarle nuevas actividades de acuerdo al contenido que están desarrollando en el momento. Y como su nombre lo dice, facilita nuestro trabajo y nos ayuda porque nosotros podemos tener muchas ideas y llegamos a la computadora y no sabemos cómo hacerlo. Entonces ya nos da idea, o yo quería trabajar, o ella nos tira otras cosas y en conjunto hemos podido lograr esta experiencia que nosotros hicimos, que años anteriores siempre me quedó a la mitad. Entonces se fueron dos chicos con el juego y el resto no les gustó, no les importó porque no lo logró. Entonces este año nosotros notamos el cambio. Al tener a alguien que nos está ayudando permanentemente, no tan solo a trabajar con la computadora, sino a veces viene con los chicos y nos ayuda, nos hace el apoyo para que poder manejar al grupo y que logremos el objetivo que tenemos propuesto para esa clase, que es trabajar en alguno de los programas. En el día de la fecha lo que realizamos es una actividad en primero con la señora Paola Massa. Los chicos trabajaron en la actividad memorizar uniendo sílabas. Ellos recién comienzan a aprender las vocales y ahora están armando juegos de sílabas con la M, mame, mi, momu, y así con las diferentes letras. Entonces lo que hicimos es armar pares de minúscula y mayúscula y que después ellos lograran
crear el juego y luego jugarlo y darse cuenta de lo que habían creado, y les facilitaba mucho el hecho de aprenderlas a las sílabas. La seño colocó su XO conectada a un proyector, donde desde ahí dictó la clase, y los nenes les fue mucho más sencillo poder realizarla, poder seguirla a ella. Y él sí podría dar las gracias a todo el equipo, a toda la escuela que siempre nos está facilitando todo, a Macarena, que es la facilitadora nuestra. Nada más, para los chicos. Por último, agradecer a los directivos que me han hecho sentir muy bien, me han recibido de la mejor manera, a los docentes que tienen muy buena onda.